Bienvenidos al canal exclusivo dedicado a la dinastía y época Tudor. En esta ocasión les traigo la biografía de Elizabeth Somerset, condesa consorte de Worcester. Ella fue miembro de la familia Brown, pero es más conocida por haber sido dama de compañía de Ana Bolena y principal informante en el procedimiento judicial en contra de dicha reina. Elizabeth también es considerada por al menos una fuente como una posible amante del rey Enrique VIII. Este video pertenece a la serie sobre las damas de la corte de Ana Bolena. Mientras que Jane Parker asume tradicionalmente la mayor parte de la culpa por las acusaciones de incesto contra Ana Bolena y su hermano George, es posible que la condesa de Worcester hubiera sido quien traicionara a Ana y sellara su perdición. Nacida hacia 1502, en Bedford, Surrey, Elizabeth era hija de Lucy Neville y de Sir Anthony Brown. Este último fue abanderado de Enrique VII y ocupó el cargo de lugarteniente de Calais. La madre de Elizabeth, Lucy, era una yorquista declarada y no apoyaba el reinado de Enrique VII. Supuestamente, en una ocasión insinuó que si el rey moría, ella se haría con el control de la fortaleza de Calais y la conservaría para su primo, Edmund de la Pole. Como consecuencia de esto, en 1507, el rey impuso una enorme multa con un pretexto inventado. Lucy captó la indirecta y agachó la cabeza. Elizabeth tenía un hermano, también llamado Sir Anthony Brown, que sirvió como consejero cercano a Enrique VIII. El rey confiaba tanto en él que poseía un sello seco con la firma real, tallado en madera, que se utilizaba para estampar la firma del rey en documentos menores que luego se entintaban. Elizabeth también era hermanastra de Sir William Fitzwilliam, primer conde de Southampton, tesorero de la casa y un hombre que más tarde se volvió muy activo en las pesquisas de los Bolena, encabezadas por sus acusaciones contra la reina Ana. En el testamento de su madre, fechado en 1531, Elizabeth recibió un par de bidis de oro con changoris. Poco se sabe de sus primeros años de vida, pero su familia tenía conexiones con la corte real. Además de su hermano y hermanastros ya mencionados, su padre era un cortesano de confianza y en 1508 otra hermana suya, Anne Brown, se casó con Sir Charles Brandon, uno de los amigos más íntimos del futuro rey Enrique VIII. A través de esa unión, Elizabeth era tía de Lady Anne Brandon y de su hermana menor, Lady Mary Brandon. En la década de 1520, Elizabeth estaba en edad de casarse y hacia 1526 fue emparejada con Henry Somerset, segundo conde de Worcester, el hijo de Charles Somerset, el primer conde. La unión de Elizabeth y Henry se trataba de un matrimonio elevado, ya que el padre de la novia no era ni de la realeza ni de la nobleza. Sin embargo, sus descendientes eran miembros del Parlamento. La primera esposa de Henry Somerset, Lady Margaret Courtney, nieta de la reina yorquista Elizabeth Wolville, había muerto sin descendencia, según varios rumores de la época, ahogada al tragarse una espina de pescado. Elizabeth y Henry se casaron antes de 1527 y tuvieron 9 o 10 hijos, muchos de los cuales llegaron a la edad adulta. 3 de esos hijos fueron William Somerset, nacido en 1527, siendo el sucesor de su padre como tercer conde de Worcester. Lady Anne Somerset, nacida en 1536 y llegó a ser esposa de Thomas Percy, séptimo conde de Northumberland. Vivió hasta la edad aproximada de 55 años. Lady Lucy Somerset, muerta en 1583. Fue la esposa de John Nave, cuarto barón Latimer. Elizabeth y Henry Somerset parecen haber tenido dificultades financieras de algún tipo. Henry nunca llegó a ocupar un lugar destacado y apenas se menciona en la mayoría de las historias de la época. En un momento dado, se dijo que una tal Mistress Brown, de nombre de pila desconocido, fue amante a corto plazo del rey. Generalmente se supone que fue Elizabeth, pero no hay pruebas directas de ello. Cosas de esa naturaleza no se consideraban importantes para los cronistas de la época, por lo que los inicios de la mayoría de las relaciones de Enrique VIII están envueltos en el misterio. No sabemos con certeza si era Elizabeth a quien Enrique perseguía, ni si la relación llegó a consumarse. Sin embargo, puede haber dado a esta dama una reputación desagradable o una vulnerabilidad a acusaciones de ese tipo, como veremos más adelante. Elizabeth, o Lady Worcester, como se la llamaría en adelante, es famosa sobre todo por su papel de dama de compañía de la segunda esposa de Enrique VIII, Ana Bolena. Sirvió en la cámara privada y habría estado en compañía de Ana durante sus momentos más íntimos, atendiéndola tanto física como emocionalmente. El papel de dama de compañía era muy prestigioso, tener el oído de la reina de manera informal en la cámara privada y recibir el patrocinio real era una forma conveniente de ascender en la corte. Tras la coronación de Ana, se celebró un gran banquete. A la derecha de la reina se encontraba la condesa de Oxford y a su izquierda, Elizabeth Somerset. Como su dama de compañía, las obligaciones de Elizabeth incluían sostener un paño fino en varias ocasiones durante la cena ante la cara de la reina, cuando esta última quería escupir. A los ojos modernos, esto parece una tarea degradante, pero en la época de los Tudor, era una posición de alto honor. Está documentado que Elizabeth pidió prestadas en secreto 100 libras a Ana, unos $40.000 en dinero actual, lo que sugiere que ambas eran íntimas. Ella no había pagado esa deuda cuando Ana fue encarcelada en la torre. También hay constancia de un pago efectuado el 4 de febrero de 1530 por el monedero personal del rey a una comadrona de la condesa de Worcester tras el parto de un niño, muy probablemente a instancias de Ana. Pero, ¿cómo llegó Elizabeth a traicionar a una amiga que había sido tan buena con ella? El secretario del embajador francés en Londres, un hombre llamado Lancelot de Carles, es la primera fuente que ofrece más detalles. Un lord del Consejo Privado, viendo pruebas claras de que su hermana amaba a ciertas personas con un amor deshonroso, la amonestó fraternalmente. Ella reconoció su ofensa, pero dijo que era poco en su caso, en comparación con el de la reina, como él pudo comprobar por Mark Smeaton, declarando que también era culpable de incesto con su propio hermano. El Lord del Consejo Privado es identificado como el hermano de Elizabeth, Sir Anthony Brown, por John Hussey, escribiendo a Lady Lau. En cuanto a la confesión de la reina y otros, dijeron poco o nada, pero lo que se dijo fue maravillosamente discreto. La primera acusadora, la señora de Worcester, y Nan Cobham con una criada más, pero la señora de Worcester fue la primera en testificar. Sir Anthony Brown era un conservador religioso, partidario de la princesa María. De hecho, más tarde él mismo se vio envuelto en una situación delicada, por intentar promover el derecho al trono de dicha princesa, frente al de la princesa Isabel. Así que probablemente a él no le preocupaba ayudar a derrocar el reinado de Ana Bolena. La propia Elizabeth no parece haber testificado directamente. De hecho, ni siquiera tenemos mención de que fuera interrogada personalmente por el consejo o los jueces. Solo tenemos la mención de que su hermano dijo que ella había hecho estas acusaciones contra la reina. Lancelot de Carles hace que ella ofrezca la información libremente, pero su poema es una paráfrasis del testimonio de su hermano. Sir Anthony Brown, sabiendo que su hermana era una íntima confidente de la reina, pudo haberla interrogado personalmente en cuanto comenzó la investigación contra la reina. Él estaba en el meollo de la trama, y su hermana podía ser una herramienta valiosa para conseguir lo que el rey quería. Solo podemos especular sobre lo que ocurrió, pero Elizabeth debió de asustarse mucho si su hermano la abordó con las acusaciones de comportamiento inmoral. Habría temido por su posición en la corte. Ana era muy estricta con el comportamiento moral de sus damas, incluso había expulsado a su propia hermana de la corte por mala conducta. Elizabeth debió de temer que le ocurriera lo mismo. Como ella estaba muy embarazada en el momento de la acusación, tal vez temiera que su marido alegara que el niño no era suyo. con el préstamo secreto de Ana y las acusaciones de inmoralidad pendiendo sobre su cabeza, Elizabeth pudo pensar que su matrimonio, su hijo y su futuro en la corte estaban en juego. Entonces, se habría dado cuenta del verdadero alcance de lo que estaba ocurriendo. Si no confesaba haber sido testigo de la mala conducta de Ana, Elizabeth podría haber temido ser acusada de ayudarla. Ella solo podía hacer lo mismo que el resto de la corte, obedecer la voluntad del rey y esperar que la sombra del hacha pasara de largo ante su propia familia. Jane Parker pudo haberse enfrentado al mismo tipo de elección. Los Somerset no salieron ilesos. La hermana del marido de Elizabeth estaba casada con William Brereton, uno de los hombres acusados de adulterio con Ana Bolena. Dio la casualidad de que William Brereton retenía el control de unas tierras que quería Sir Anthony Brown. En resumen, Anthony tenía un incentivo financiero para asegurarse de que su hermana cooperara. Por su parte, Ana no sabía que Elizabeth la había traicionado cuando fue encarcelada en la torre. Se tiene constancia de que Ana estaba preocupada por el embarazo de su otrora dama de compañía. Ana lamentó mucho a mi señora de Worcester porque su hijo no se le había movido en el cuerpo. Y mi esposa dijo, ¿cuál sería la causa? Y ella dijo, por la pena que sentía por mí. La pena de la que hablaba Ana era probablemente su propio aborto en enero y la consiguiente pérdida del favor del rey. Ana fue ejecutada en mayo de 1536, junto con su hermano y los otros hombres acusados de ser sus amantes. Elizabeth y su marido abandonaron la corte, probablemente cuando se disolvió la casa de su difunta señora. Ella residió después en Tintern, en Monmouthshire, en Gales. En algún momento antes de septiembre de ese año, Elizabeth dio a luz a una hija a la que llamó Anne. No podemos asegurar si ella nombró a su hija en recuerdo de la reina condenada que una vez había sido su amiga o en honor a su hermana muerta hacía mucho tiempo, Anne Brown. Según las cuentas de George T. Thomas, alguacil del señorío de Manmes y Wisham del conde de Worcester, él y su esposa, que iba a ser nodriza, habían incurrido en gastos en relación con el bautizo y el alojamiento de la niña en Londres. Si esta hija es la misma Anne Somerset, cuya fecha de nacimiento se suele dar en 1536, ella se casó después con Thomas Percy, séptimo conde de Northumberland, y ayudó a liderar la rebelión del norte contra la reina Isabel I en 1569. En 1538, Elizabeth escribió una carta a Cromwell, agradeciéndole su amabilidad en el asunto del dinero que le había prestado la reina Ana. Le pedía que no le contara a su marido lo del préstamo porque él no lo sabía, ni cómo se lo había gastado, y ella no sabía cómo se lo tomaría si se enteraba. No se sabe si Elizabeth pagó o no la deuda antes de su muerte en 1565. De no ser así, habría sido una de las deudas pagadas por su testamento. G. W. Bernard, autor de Anne Boleyn, Fatal Attractions, explica que, como dama de compañía de Ana, Elizabeth habría estado al corriente, es más, podría haber sido cómplice de cualquier acto adúltero. Aunque la historiografía ha sugerido una estrecha amistad entre señora y sirvienta, la condesa de Worcester ha sido fuente de discusión durante décadas, siendo catalogada como un instrumento discutible en la caída de Ana Bolena. La reina tenía un considerable número de enemigos en la corte y su posición como monarca no estaría exenta de polémica y condena por parte de la facción antibolena, que la consideraba una usurpadora de Catalina de Aragón, esposa de Enrique durante más de 20 años. Ya se ha dicho que en una carta escrita por John Hussey, el agente londinense de Lord y Lady Lau en Calais, se afirma que Elizabeth fue la primera acusadora de Ana. Por lo tanto, a partir de esta fuente primaria, se puede sugerir que Elizabeth Worcester fue la primera en volverse contra Ana y proporcionar a Thomas Cromwell y sus agentes la información que deseaban para su investigación contra la reina. Esto nos plantea la pregunta del por qué la amiga quizás más querida y leal de Ana testificaría contra ella. El historiador G. W. Bernard ha sugerido que el testimonio de Lady Worcester podría haber tenido cierta credibilidad veraz, afirmando que ella habría estado al tanto de lo que ocurría en la cámara privada de la reina y podría haber sido cómplice de ello. Bernard cree que no había motivo para que las damas de Ana inventaran la verdad y que si estaba al tanto de las actividades nocturnas de la reina, era poco probable que mintiera. Las acusaciones de Elizabeth Somerset también están documentadas en un poema de Lancelot de Carles, fechado el 2 de junio de 1536. El poema, titulado Carta que contiene las acusaciones criminales formuladas contra la reina Ana Bolena de Inglaterra, se imprimió por primera vez en Lyon en 1545. La obra contiene algunos hechos bien conocidos de la vida de Ana, pero explica de forma controvertida las acusaciones de las damas de su alcoba. Según el poema, un miembro del consejo privado reprendió a su hermana por su vida relajada e inmoral, a lo que ésta replicó que la reina llevaba una vida mucho más sexual en sus periodos privados, y recibía a caballeros en su cámara privada a horas intempestivas. Pero tú ves una pequeña falta en mí, mientras pasas por alto una falta mucho mayor que es mucho más dañina. La historiadora Muriel Sanborn ha identificado a la hermana y al hermano como Elizabeth Somerset y Anthony Brown. La condesa, según el poema, había hablado de la relación sexual de Ana con su músico, Mark Smeaton, y de su relación incestuosa con su hermano, George. Elizabeth acusa a la reina Ana de adulterio y le dice que mire a Mark Smeaton y al propio hermano de la reina. Esta acusación fue la base del proceso que llevó a la muerte de Ana, aunque muchos relatos históricos coinciden en que las acusaciones de incesto entre Ana y su hermano son falsas. La versión de los hechos descrita en el poema concuerda con las cartas de John Hussey, antes mencionadas, que identificaban a Lady Worcester como la primera acusadora de las supuestas actividades traidoras de Ana. Una variante de esta historia identifica a Elizabeth como la antigua amante del rey Enrique VIII y la hace especificar que su hermano debe hablar con Mark Smeaton y una de las damas de la reina llamada Margaret para obtener detalles sobre la mala conducta de Ana. En otra versión, Lady Worcester emite la reprimenda y una mujer no identificada se compara con la reina. Lo único cierto es que las habladurías que prevalecían en la época de la detención de la reina Ana mencionaban a Lady Worcester como fuente de algunas de las acusaciones contra ella, pero sin concretar en ninguna evidencia firme. Las pruebas del juez John Spelman, que presidió los juicios de los hombres acusados de mantener relaciones carnales con Ana, revelan que el asunto de las actividades inmorales y traicioneras de la reina fue en realidad revelado por una mujer llamada Lady Bridget Wainfield, antigua asistente de la monarca. Según John Spelman, Lady Wainfield reveló los tejemanejes y la vida relajada de la reina en sus aposentos mientras estaba en su lecho de muerte en 1534. Debido a la conveniencia de su muerte, no pudo testificar ni ser interrogada personalmente, por lo que su pliego de acusaciones quedó incompleto. G. W. Bernard, cuya premisa es que Ana Bolena era culpable de al menos algunos de los cargos que se le imputaban, sostiene la teoría de que Lady Worcester y otras damas de Ana estaban al corriente de sus aventuras amorosas y solo escaparon al procesamiento por su complicidad, prestando declaración contra la reina. Que la condesa de Worcester estuviera embarazada al momento del arresto, encarcelamiento y ejecución de Ana también es interesante. Si el padre no era su marido, eso explicaría por qué ella reaccionó formulando acusaciones similares, pero aún más graves, contra Ana. Si Lady Worcester pensó que el niño podía no ser suyo, no hay indicios de ello en los registros familiares. El libro de Bernard incluye la sugerencia de que el padre del bebé de Elizabeth era el propio Cromwell. Según la crónica española, William Brereton fue nombrado por Mark Smeaton en su confesión. ¿Acaso también la condesa de Worcester lo acusó a él? William Brereton se había casado con la hermana del conde de Worcester. Reta Barnique dice que la condesa, además de su creencia de que los apetitos sexuales de William Brereton eran excesivos, habría sido la más probable de las damas en haber recordado cualquier encuentro que él hubiera tenido con Ana. Los hijos de Elizabeth son todos generalmente aceptados como de su marido. Elizabeth Somerset murió en algún momento de 1565, entre la fecha de su testamento, en abril, y la de su legalización, el 23 de octubre. Está enterrada en Monmouthshire, Gales, y a su muerte dejó 8 hijos vivos. Su reputación ha sido difamada por recientes investigaciones históricas en las que la mayoría de los historiadores, incluidos R. Katz y Reed O'Warnock, denuncian el poema de Lancelot de Carles como superficial y carente de pruebas sólidas. Y bueno amigos, hasta aquí este material sobre Elizabeth Brown, de apellido Somerset de casada, dama de Ana Bolena y esposa del segundo conde de Worcester. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. Háganme saber su opinión, si creen que Elizabeth Somerset fue, o no, la que incriminó a su señora y reina. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Y si desean convertirse en miembros del canal, por un precio módico, tendrán acceso a material exclusivo, prioridad en mis respuestas a sus comentarios y peticiones de videos y otras ventajas, las cuales les invito que chequeen en el enlace a las membresías que les comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.